Un grupo de emprendedores de la Universidad Nacional Sede Manizales diseñaron una aplicación que facilita el perder, mantener o bajar de peso a través de varias secciones. Nosotros pensamos que sería importante poder brindarle a las personas un aplicativo y una herramienta para que puedan consultar todo de acuerdo a esa gastronomía, esa riqueza gastronómica que tiene nuestro país, todos los productos que podemos encontrar en la cotidianidad, cuántas calorías tienen, cuántos carbohidratos y todos estos macronutrientes que tal vez desconocemos pero que son importantes para tener, digamos, cuidado de toda esta dieta y de lo que consumimos día a día. La herramienta tecnológica es gratuita y desde ya se encuentra disponible en la tienda oficial de Android. Tenemos una serie de bebidas, de alimentos que son mucho más del común, los podemos encontrar en la sección de categorías. En esa sección tú puedes acceder al alimento, puedes tener una descripción de los distintos componentes nutricionales y puedes agregar el alimento, digamos, yo me comí una bandeja paisa, pues entonces eso lo agrego a la ventana principal y automáticamente el aplicativo me hará un cálculo de cuántas calorías me falta por consumir en el día de hoy, cuántas grasas, cuántos carbohidratos y así tener un control diario de lo que estoy consumiendo y de lo que me falta por consumir para obtener esa meta. Adicional, pues hemos desarrollado unas funcionalidades como es la sección de favoritos, donde puedo agregar aquellos alimentos que consumo con mayor frecuencia. Estos alimentos pues pueden ser encontrados más fácilmente en esa sección. Tenemos también una sección de un histórico, donde la persona durante cada mes puede ver en los distintos días cuál fue su consumo del componente nutricional de los alimentos que consumió en cada día. Tenemos por último una sección de noticias en la cual damos unos tips, una página bastante concurrida en internet, unos tips de dietas, de ejercicios, de qué es saludable para la persona, de qué debería hacer, de qué debería seguir. Los creativos también adelantan el desarrollo de una aplicación alusiva a la Feria de Manizales y otras de tipo comercial. Con la cámara, Andrés Almeida informó para Agencia de Noticias, Irina Julián.